Hola amigos de Productora 69 y En Shock, soy Jonathan Gomuri y les doy la bienvenida a las rapiditas del espectáculo. Y vamos a comenzar con algo que está sonando bastante fuerte en los pasillos de Televisa, y es que como bien saben, este proyecto denominado Fábrica de Sueños se ha convertido en el cuantiúnico éxito para la televisora, y después de La Usurpadora, pues ya han anunciado que viene Cuna de Lobos, posteriormente Rubí, y después Quinceañera. Lo que ha despertado bastante jiribilla al respecto es el hecho de que para esta producción, encabezada por Miguel Ángel Fox, se han seleccionado a figuras como Danilo Carrera o Macarena Chaga para protagonizar esta historia adolescente, lo cual pues despierta mucha polémica, sobre todo porque ambos actores ya están alcanzando los 30 años de edad, si no es que los rebasan. Y pues la historia, todos recordamos, está protagonizada por chavitas que apenas van a cumplir sus 15 años. Al respecto, la producción dice que bueno, no hay figuras en este momento que puedan interpretar dichos roles, pero hay que recordarle algo a Televisa con el fracaso que fue Like, la leyenda. Sí hay figuras, y sí hay formas de hacer las cosas. Por ejemplo, está Carol Sevilla, esta niña que protagonizó con éxito en Disney Channel Soy Luna, o Alex Hoyer, que hizo lo mismo en la serie de Cali Mashup en Nickelodeon. Entonces, sí hay figuras juveniles, sí hay figuras más cercanas a los 15 años, que pueden ser mucho más atinadas y que tienen ya un público bastante fuerte para protagonizar una historia como Quinceañera, que además, pues, esperamos tenga una muy buena adaptación, porque, para ser honestos, ya la historia de una chavita que sueña con sus 15 años y se desvive por tener una gran fiesta, hoy en día nos resulta algo bastante añeja, por no decir obsoleta o rancia. Y ya que hablamos de nuevas versiones, ahora nos movemos al lado musical y vamos a platicarles de la nueva generación de Jeans, este grupo que regresa con una nueva alineación encabezado por pues Alejandro Sirven, el papá de Patilú y de Alex Sirven, y estas niñas, aunque aún no han sido presentadas a la prensa, pues sí ya han dejado muy en claro que no van a recoger el cascajo de su versión anterior, es decir, no van a estar cantando o imitando a las ahora llamadas JNS, sino que vienen con un concepto mucho más actual, renovado, que más allá de ser un Jeans 2.0, pretende emular estas agrupaciones del pop coreano que tan fuerte están pegando en todo el mundo. Así que lo más probable es que veamos en estas nuevas Jeans algo mucho más parecido a los grupos como Red Velvet o Twice, y no a estas Jeans de antaño de los 90s, que prácticamente ellas dejan muy en claro, poco o nada tendrán que ver con su concepto y con lo que nos prometen sorprender a todos en breve. Y el que se ha convertido en la comidilla de productores, gente de staff, actores, etc., es el actor argentino Sebastián Rulli, todo esto después del descalabro que tuvo en redes sociales al expresar su asombro en cómo un estadio donde se juega usualmente fútbol americano pues se adapta para jugar fútbol soccer. Pueden checarlo en las redes sociales con hashtags como Sebastián Rulli o alucinante, que fue la palabra justamente que el actor usó para describir este asombro. Bueno, pues a raíz de todo esto que se hizo viral y fue la comidilla de propios y extraños, ya en Televisa al actor lo apodan la Barbie argentina, no solamente por compartir con esta muñeca de plástico pues esta onda naif, bastante peculiar, sino también la rubia cabellera y lo que muchos han rumorado durante muchos años, esos pechos de plástico. No se vale. Ya que hablamos de memes y celebridades en contra de ellos, hay un caso bastante interesante con la cantante colombiana Shakira, pero eso se los cuento mañana porque ahora es momento de regresar al estudio con el Philip y con Georgette. Soy Jonathan Gomuri y los espero mañana en las rapiditas de En Shock.